Y bueno, pues ya vamos a empezar la transmisión en línea en este Día de las Madres. Un saludo a todas en su día. Y pues bueno, antes de la pelea estelar entre la Boa Rodríguez y el Güero Angulo, vamos a tener dos peleas. La primera de ellas, que ya está por empezar, es entre Asael, el Cacique Rodríguez, y José, el Camarón Ávila. José viene desde Madero, Tamaulipas, y bueno, pues aquí arranca el primer round. Esta pelea pactada a 8 rounds en peso super ligero. Bueno, pues empieza ya con unas combinaciones hacia él sobre su contrincante. Ahí le está conectando combinaciones de volados de izquierda y ganchitos de derecha. Y lo tiene sobre las cuerdas. Tiene que salirse de ahí o podría impactarlo con golpes contundentes como lo ha estado haciendo. Ahora
el que está sobre las cuerdas es Asael. Y pues la pelea empieza emocionante. Ya los dos peleadores se van al centro del ring y empiezan un poquito ya a llevar la pelea un poco más tranquila, aunque ahí es el peleador de Reynosa, perdón, de Ciudad Madero, el Camarón, presiona un poquito a su contrincante, Asael, peleador local de aquí de la ciudad de Monterrey. Bien, ahí entrando con combinaciones el peleador de Tamaulipas, el Camarón. Y la pelea vuelve a calmarse un poco, aunque ahí Asael intenta hacer valer su localidad y ahí lo prende con un ganchito derecha. Ligeramente más alto el peleador de la ciudad de Monterrey. Aunque vean ahí, exagera un poquito en tirarse hacia atrás y esto el camarón Ávila intenta aprovecharlo. Y otra vez buscando un poco las cuerdas, ahora el Camarón y Asael lo lleva hasta la esquina, pero el camarón responde con buenas combinaciones de izquierda y derecha. Un round que ha estado un poco parejo, por un momento toma la ofensiva el Camarón y por momentos Asael, el cacique Rodríguez, también se va a la ofensiva. Bien, ya cuando estaba por terminarse el primer round, se prende un poquito la pelea. Ahí se va sobre su rival de Tamaulipas, Asael, de aquí, y pues suena la primera campana de este primer round. Por cierto, agradecerle a promociones el jefe, a Alberto Hernández por las facilidades y por las facilidades de la transmisión que estamos llevando para todos ustedes. Ahorita en unos momentos más pues tendremos aquí a Omar con sus comentarios. Aquí lo tengo y está prendido el colega, pero está ya más metido en la edición de lo que van a ser las peleas finales. Y como le digo, ahorita tendrán ahí el comentario de Omar Cantú. Y aquí arranca el segundo round. Los dos peleadores salen muy decididos. Aquí Asael logra conectar con un upper y buscando ahí el gancho al hígado sobre el peleador de Tamaulipas, Camarón Ávila, que si bien se ve un poco en desventaja por su estatura, está respondiendo bien a lo que el peleador local está mostrando. Otra vez ahí intentando esos ganchos de izquierda y de derecha el peleador, y por ahí un empujón, y ya el referee le llama la atención a Asael, el cacique Rodríguez. La pelea se vuelve un poco tranquila. Saben que son 8 rounds. Aunque sí, ligeramente ya el cacique Rodríguez se ve un poquito más hacia adelante. Ahora sí, responde cuando lo ponen sobre las cuerdas. Y vean ahí, qué bueno, se conectan los dos boxeadores. Y otra vez entran en el intercambio de golpes. Bien, ese gancho de Asael, el cacique Rodríguez, sobre el Camarón.
Hasta el momento la pelea por momentos está tranquila, por momentos se pone fuerte, como ahorita en este momento. El cacique Rodríguez ya un poquito más superior, ya en este segundo round, ha estado trabajando bien la parte del cuerpo de Ávila, el peleador de Tamaulipas. Y ya no puede entrar tanto a la guardia el camarón Ávila de su contrincante, aunque aquí logra conectar con un upper. Pero vean cómo responde el cacique Rodríguez, de izquierda y de derecha. Bueno, recordarles que la pelea estelar en este Día de las Madres, pues va a estar José Laboa Rodríguez y Jesús El Güero Angulo. Bueno, aquí arranca ya el tercer round. A mi parecer, ligeramente lleva ganada la pelea el boxeador de aquí de Monterrey, el cacique Rodríguez. Vean, ahí por momentos se toman su tiempo para empezar a sacar sus combinaciones. Por momentos se van hacia las cuerdas. Pero se ve que traen cada uno su estrategia. Por ahí intenta bajar la guardia el cacique Rodríguez, invita al camarón Ávila a que arriesgue un poquito más para poder entrar con más comodidad. Y aquí en el terreno corto es donde el camarón Ávila puede hacerle daño, aunque ahí le entra un upper al camarón Ávila. Otra vez se toman su tiempo. Y pues le recuerdo que en un momento más aquí va a estar Omar Cantú, para que nos dé su comentario. Y bueno, en este momento el camarón Ávila está conectando buenas combinaciones. Ahí le entra un volado de izquierda al cacique Rodríguez, a uno de derecha, no Peri, le está conectando bien, se mete en la guardia y por poco él lo hace que trastabille. Y parece que lo puso mal porque está muy, muy estático en las cuerdas. Falta más movimiento de cintura a la hora de estar ahí sobre las cuerdas. Me parece que este sería el mejor round del camarón Ávila. Y eso es lo que tiene que intentar, meterse a la pelea en corto para poder hacerle daño a su contrincante, que es ligeramente más alto que él. Y vean, aquí es donde le gusta al camarón Ávila entrar y pone por momentos un poco mal al cacique Rodríguez.
Y bueno, suena la campana del tercer round, que finaliza con un camarón Ávila, que ya se está metiendo más a la pelea. Se está metiendo más a la pelea, y cuando parecía que el control de la pelea lo tenía el cacique Rodríguez, ahora Camarón se pone un poquito ya más aplicado en la pelea, y esperemos que siga con esa intensidad. Este sin duda creo que ha sido el mejor round de los tres que llevamos, y parece que la pelea se empieza a emparejar. Les recordamos que pueden compartir la página de BoxRage Online a todos sus contactos que les guste el box y que quieran ver un poco de box de aquí, de Monterrey, de la Arena Coliseo. Y bueno, aquí empieza el cuarto round, sale con todo el cacique Rodríguez sobre su contrincante. Y vean, ya un poquito más suelto el camarón Ávila, esperando ahí el terreno en corto, aunque ahí exagera al momento de dejarse mandar hacia las cuerdas, porque está tirando fuerte al hígado el cacique Rodríguez, y el camarón Ávila por ahí le dice que no le duelen esos golpes, baja un poquito la guardia, esquiva con movimientos de cintura, por ahí empieza a ensuciar un poquito la pelea, empieza a darle señales el camarón Ávila al cacique Rodríguez de que sus golpes no le están haciendo nada, y empieza a sacar combinaciones el camarón Ávila, y también empieza a exagerar un poco en esa guardia que baja por momentos mucho. Y vean ahí buscando ese gancho de izquierda el cacique Rodríguez. Bien, ese upper ahí le entra al camarón Ávila, y si bien él se sale de las cuerdas, sabe que en este round entró un poquito más decidido el cacique Rodríguez, y me parece que está agarrando un poco de oxígeno después de haber hecho un buen tercer round. Y vean ahí, exagera un poco en la guardia que baja el camarón Ávila, por ahí hasta pareciera que está cansado, y esto lo está aprovechando el cacique Rodríguez, que lo sigue, pero le falta ser un poquito más contundente en esos golpes. Ahí le da volados de izquierda, ganchos de izquierda, pero no parecen traer tanto poder. Y se vuelve a salir de las cuerdas el camarón Ávila. Y parece que este fue el round en el que salió a tomar un poco de aire. Pero pues en este momento, desde mi punto de vista, pues lo está perdiendo, y intenta reaccionar al finalizar este cuarto round, pero este round se lo lleva el cacique Rodríguez. Y bueno, también al término de esta pelea, pues vamos a tener a Gilberto Castro del Deportivo El Jefe y a Eliud El Gallito Montoya de Reynosa, Tamaulipas, en una pelea pactada 8 rounds en peso pluma, para que estén por ahí atentos. Ya tengo aquí a mi compañero Omar, se le ve feliz, se le ve contento, parece ser que ya quiere ver la pelea de la boa y la del buen ángulo. Y bueno, mandarle saludos al chino,
que lo tenemos aquí a un metro y medio, es el encargado de todas las tomas de la cámara. Y bueno, aquí la pelea empieza con mucha intensidad. El cacique Rodríguez ya se percata que está muy, muy cansado. El camarón Ávila. Y lo empieza a buscar más con esos ganchos. Aunque hasta ahora ni uno lo ha puesto mal al camarón Ávila, pues en una de esas, al estar descuidando mucho esa zona, pues lo puede mandar al conteo. Ya. Bien, ahí lo conecta de zurda el cacique Rodríguez. Y se sale de las cuerdas porque ya lo había puesto un poco mal, una zurda que conectó en la parte del rostro. Y vean, ya se le ve muy cansado. Ya huye de las combinaciones. Las combinaciones de Cacique Rodríguez, que lo invita a entrar a la pelea. Y vean, ahí se mete el camarón Ávila e intenta, y vean, entra ese volado de izquierda del cacique, y no, bueno, se cayó ya más por el cansancio que por el golpe de zurda que lo impactó de esta pelea. Y bueno, ya no puede continuar, y como les comento, a mi parecer fue más el cansancio que otra cosa. Una pelea en la que por ahí sí tuvo buena reacción en el tercer round el camarón Ávila, pero su condición física no era la mejor para enfrentar una pelea de 8 rounds. Esperemos tener la oportunidad de verlo con una mejor preparación física. Porque sí le dio pelea en el tercer round al cacique Rodríguez, que también el mérito del cacique Rodríguez fue trabajar mucho la parte baja de su rival. Bueno, ese fue por ahí también, esa fue la llave para vencerlo. Fue trabajando la parte del cuerpo hasta que, combinado esto con la preparación baja de su rival, pues ahí tienen el knockout técnico. Y bueno, ya en cualquier momento se viene la pelea semifinal entre Gilberto Castro y Eliud el Gallito Montoya. Pelea también pactada. Thank you.
Bueno, aquí tenemos la presentación de Gilberto Castro. Y bueno, ya a punto de iniciar la pelea entre Gilberto Castro, del Deportivo El Jefe de aquí de Monterrey, y contra Eliud el Gallito Montoya desde Reynosa, Tamaulipas, pelea semifinal, ya para lo que sería la estelar entre la Boa Rodríguez y el Güero Angulo. Esta pelea está pactada 8 rounds, peso pluma. Y si mal no recuerdo, a Eliud el Gallito Montoya ya hemos tenido la oportunidad de verlo aquí en la Arena Coliseo, y ha dado buen boxeo. Esperemos que esta no sea la excepción, pero también esperemos que le vaya bien a nuestro peleador local, Gilberto Castro. Ahí los dos midiendo sus distancias, estudiándose. Bien ese jab de Gilberto. Gilberto Castro de calzoncillo negro y Eliud el Gallito Montoya en calzoncillo blanco. Bien, ahí intentando entrar con ese ganchito al hígado el Gallito Montoya, pero está manejando bien ese jab Gilberto Castro. Los dos conscientes que esta es una pelea a 8 rounds y es el primer round. Y ahí lo conectan al Gallito Montoya con ese volado de izquierda y ahora un recto y se va a la lona. Y parece que esto va a ser todo para el Gallito Montoya. Qué clase de impacto le dio ahí Gilberto Castro. Hace el conteo el referee, pero bueno, sigue la pelea y está muy mal y se va a ir con todo el boxeador local del Deportivo El Jefe, Gilberto Castro. Y ahí el referee, un poquito ahí al separarlos, le da un poquito de respiro al Gallito Montoya, que está muy mal, debe de ensuciar un poquito la pelea para alcanzar el descanso. Y vean, ya de lo mal que está, el movimiento de cintura hace que se vaya un poquito en desequilibrio. Y se le ve perdido, ¿eh? Y ven ese 1-2 y luego ese gancho.
Y lo sigue buscando Gilberto Castro con todo, Sigue con ese jab, lo lleva. Su esquina le pide que vaya con todo. Y otra vez ahí lo impacta de izquierda, de derecha. Parece ser que va a sobrevivir a este primer round el gallito Montoya. Y vean la cara perdida, la mirada perdida del gallito Montoya, porque no fue un impacto, fueron dos impactos, fue el primero un volado de izquierda y el segundo un recto también de izquierda. Y vamos a ver cómo sale este segundo round. Bueno, este round se lo damos, en mi opinión, se lo damos indiscutiblemente a Gilberto Castro. Bueno, un saludo para el Trotamundos Juan de Dios, bueno, Juan del Diablo, que es el encargado oficial de las tarjetas. Al parecer se fue por ahí a un viaje. Ahorita Omar les explicará un poco. Ya empieza el segundo round. Y se le ve un poquito ya más metido, pero créanme que después de ese impacto que recibió en el primer round, no quedó muy bien. Ahí le impacta un recto de derecha a Gilberto Rodríguez al gallito Montoya, que a pesar de que va hacia adelante, los golpes de Gilberto Castro tienen mucha precisión y van no con mucho poder, pero sí haciendo daño, el suficiente para ponerlo mal. Otra vez, esa derecha lo hace ir hacia la esquina y lo vuelve a poner mal porque lo volvió a impactar de derecha. Ahora ese volado de izquierda lo sigue llaveando. Le manda el 1-2 Gilberto al gallito, que parece ser que no va esta pelea, no se va a ir a las tarjetas. Se ve muy entero Gilberto Castro, sobre todo porque no le está haciendo mucho daño los impactos de el gallito Montoya a Gilberto Castro, que ahora está sobre las cuerdas. Ya se sale, se van al centro del ring, empieza a trabajar otra vez la pelea Gilberto Castro. Sabe que está cansado el gallito. Y vean, 1-2, 1-2, y empieza a mermar el físico del gallito Montoya, que si bien todavía tiene movilidad en las piernas, sus golpes ya no van con tanta precisión, van muy flojos, y le siguen entrando esos jabs de izquierda. Y bien, bien, buena pelea que está haciendo Gilberto Castro. Ahí lo impacta con un recto de derecha y lo vuelve a poner mal, pero lo ensucia un poquito la pelea el gallito. Y parece ser que también quiere sobrevivir a este segundo round, pero pasarse así la pelea, pues no va a llegar. No creo que llegue a las tarjetas. Gilberto Castro sigue con ese 1-2, que es lo que le está dando resultados, esos impactos al rostro. Y vean, ahí lo conecta con dos rectos y no parece ser, lo salva la campana, porque ya otra vez iba directamente a la lona. Se acaba el segundo round y tiene que salir con otra estrategia el gallito Montoya si quiere enderezar esto, porque la pelea está todavía, va empezando. Habrá que ver qué tanto daño ha recibido.
para poder agarrar, meterse en la pelea, hacer su pelea y empezar a hacer sufrir y a dañar a Gilberto Castro, que se ve muy entero. Bueno, arranca el tercer round. Y sale con todo Gilberto Castro. Otra vez, siempre tomando la iniciativa. Ahí, ganchito de zurda, volado de zurda. Bien manejando esa mano. Y como les decía, el Gallito Montoya tiene que empezar a hacer otro tipo de pelea. Sí, ensuciarla un poco, entrar y salir, pero entrar y salir el golpeo, y vean, ya está deteniendo la pelea el referee. Gran exhibición de Gilberto Castro, se lleva la pelea sobradamente. Nunca hubo una reacción contundente del Gallito Montoya en lo que fueron los tres rounds, y se la lleva por nocaut técnico Gilberto Castro, que trabajó bien la pelea. Al parecer fue mucho rival para el Gallito Montoya, y vamos a ver las tarjetas. Bueno, ahí están las tarjetas. Bueno, se la lleva por nocaut técnico Gilberto Castro. Da buena exhibición. Y pues se viene ya la pelea estelar en este 10 de mayo. Para todas las madrecitas. La pelea estelar entre José Laboa Rodríguez y Jesús el Güero Angulo. Que bueno, Jesús el Güero Angulo, en su última pelea, o en su anterior pelea aquí en la Coliseo, venció a un muy buen boxeador que trae mucho potencial, como lo es Omar Tienda. Se le abre esta oportunidad de pelear contra uno de los consentidos aquí en Monterrey y en la Arena Coliseo, como es la Boa. Y vamos a ver qué pelea veremos. La Boa Rodríguez, con mucha experiencia, y el Güero Angulo va iniciando su carrera boxística. Tiene muchos knockouts en su corta carrera. Por aquí tengo el dato. El Güero Angulo tiene 7 peleas ganadas, una perdida, y las 7 ganadas las tiene ganadas por knockout. Así que va a estar interesante. A la Boa Rodríguez le gusta trabajar las peleas, y bueno, esperemos que haya una buena pelea en este Día de las Madres.
y que también pues la pelea se la lleve la la Boa Rodríguez. Y bueno, también parece que ya va a estar listo Omar Cantú para entrar a la narración, al comentario. Y por ahí también vamos a tener, si tenemos tiempo, estar poniendo ahí algo, las tarjetas, para que tengan una mejor idea de cómo van las peleas. Bueno, ya a unos momentos ya de que empiece la pelea estelar entre José La Boa Rodríguez y pues La Boa Rodríguez, La Boa Rodríguez con, aquí les vamos a presentar su récord, trae 32 peleas ganadas, 8 peleas perdidas, 2 peleas empatadas, y trae 16 knockouts. Y por el otro lado, el Güero Angulo trae un récord de 7 peleas ganadas, 1 perdida, no trae, 0 empates, y las 7 peleas, como ya lo había mencionado, trae 7 knockouts. La edad ahí va a estar apareciendo. Son de la misma, bueno, un año de diferencia. El Güero Angulo 24 y La Boa Rodríguez 25. Güero Angulo viene desde Nuevo Laredo, traen un peso alrededor de los 61 kilogramos y medio, son de guardia derecha, y bueno, trae una altura 1.82. El Güero Angulo, peleador alto, y La Boa trae una estatura de 1.70. Thank you.
Y bueno, ya unos momentos de comenzar la pelea estelar entre el Güero Angulo y la Boa Rodríguez. Como ya les había comentado, el Güero Angulo se le abre esta oportunidad de enfrentar a la Boa Rodríguez al haber derrotado a un boxeador que venía bien, que viene bien porque se le van a abrir oportunidades. El Güero Angulo vence a Omar Tienda. Y pues bueno, se le da una oportunidad. Yo creo que esta es la pelea más importante de la carrera del Güero Angulo, contra la Boa Rodríguez, que tiene mucha experiencia en esto del boxeo. Como ya pueden ver ahí, el récord de la Boa es un boxeador de mucha experiencia, y como ya lo hemos visto aquí pelear, tiende a trabajar las peleas y a ganarlas, a llevarlas hasta los últimos rounds. Bueno, vamos a ver la presentación. Y en especial a los
esposo le dice: "Señor, madre, acá está tu animal, con ella. Dame un trabajo de 3.700 gramos. Te voy a traer caminando contigo el jefe. La plaza para la sed, la joda. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Así es, ahí está la presentación de la pelea estelar en este Día de las Madres. Un saludo a todas las madrecitas en su día. Ahí quedan las indicaciones del referee para los dos boxeadores. Por la esquina del Gran Angulo, su entrenador es Jorge Cerón, y por la esquina de la Boa Rodríguez, pues Alejo Mejía. Bueno, ahí bien, se trenzan en una combinación, más bien en golpes de volado. Empieza con mucha movilidad la Boa, sabe que tiene que no arriesgar tanto con el Gran Angulo. Es un peleador que trae muchos knockouts en su corta carrera, pero ahí viene, entra con ese 1-2 la Boa, sale con respuesta el Gran Angulo, que tendrá que manejar bien esa distancia. Ya lo vimos pelear con Omar Tienda, Omar Tienda hizo una pelea y bien, ahí lo conecta con esa derecha a la parte del estómago, a la boca del estómago. La Boa, que empieza a hacer este round muy muy inteligente, como les comentaba, a lo mejor muy parecido a lo que hizo Omar Tienda, entrar y salir en combinaciones de dos golpes, porque con esa distancia que tiene el Gran Angulo y ese poder de knockout, pues no pueden arriesgar mucho. Va a manejar y va a aprovechar toda la experiencia la Boa Rodríguez. Si bien ahí la Boa empieza a hacer combinaciones, aunque ahí se lleva a esa izquierda del Gran Angulo, que lo hace ir hacia atrás, y es lo que les comentaba, no pueden confiarse con el Gran Angulo y entrar de lleno, porque de repente suelta esa izquierda y los empieza a poner mal a sus rivales. Ya sintió un poco la pegada la Boa Rodríguez del Gran Angulo, que en este round sí, la Boa se ha visto con más golpes efectivos. Parece ser que le ayuda a tener esa movilidad y ese entrar y salir de la distancia del Gran Angulo. Bien, hasta el momento un buen round. Vean ahí como a veces es difícil entrar a los golpes contra el Gran Angulo, aunque la Boa bien encuentra la manera de entrar, siempre con esa izquierda y esa derecha. Bien, se acaba el primer round y este round yo se lo doy a tengo aquí enlazado a Juan de Dios, y me dice que se lo dé a la Boa Rodríguez. Thank you.
Bueno, aquí empieza segundo round. Empiezan con buena intensidad de box los dos peleadores. Se están brindando arriba del ring. El buen ángulo, a lo mejor por esa experiencia de la boa Rodríguez, lo respeta mucho y no va tanto a buscarlo. Y bien, la boa Rodríguez ahí conecta con esa izquierda, forma de volado. Y parece que la clave de esta pelea va a ser esa movilidad de la boa Rodríguez. Que vean cómo recorre todo el cuadrilátero. No es un punto fijo para esa pegada del güero Angulo. Y otra vez empieza a entrar con esa izquierda al rostro del güero Angulo. La boa se le ve muy dinámico. Otra vez ahí entra siempre con pocas combinaciones, pero siempre efectivo. Sabe que no puede quedarse estático, porque la pegada del güero Angulo es un punto que debe de cuidar. Otra vez, ahí, la boa, entrando bien. Pareciera que el güero Angulo está esperando un solo golpe para empezar a poner mal a la boa, pero no puede depender de un solo golpe, porque la boa está caminando, está recorriendo mucho el cuadrilátero. Y los golpes del güero Angulo deben ir más a la parte del cuerpo, bajar un poquito ese juego de piernas de la boa. Así es, y me llega un comentario de mi especialista Omar Cantú, que el güero no está aprovechando esa distancia, pero también el gran boxeo que está haciendo la boa no es un punto fácil. Y vean cómo se sale de ahí del intercambio de golpes con el güero Angulo. El güero Angulo aquí pudo aprovechar, pero sale bien de esa zona. Y vean ahí, termina este segundo round con esa izquierda, la boa sobre el güero Angulo. Y este round también se lo lleva, a mi parecer, bueno, no a mi parecer, lo que pasa que tenemos aquí enlazados a Juan de Dios, conocido como Juan del Diablo. Él no sabemos en este momento dónde está, pero está viendo la transmisión y nos dice que son, en este segundo round, 10 puntos para la boa y 9 para el güero Angulo. Y pues un saludo otra vez para el chino, porque está haciendo un trabajo impresionante ahí en la cámara. No se ha sentado desde que iniciamos a transmitir. Esperemos que tenga buena circulación de piernas. Y aquí arranca el tercer round. La boa sigue recorriendo el cuadrilátero. El güero Angulo ya lo sigue ligeramente un poco más pegado, pero vamos a ver si en este round empieza a soltar golpes al cuerpo
de la UAS Rodríguez, para hacerlo un poquito más lento y tratar de ser más preciso en esos golpes. Ahí la UAS Rodríguez intenta siempre entrar y salir con un golpe, y aquí lo pone mal con ese volado derecho al Angulo, y parece que esto va a ser todo para el Angulo, porque está muy mal, y el referee está a momento de pararle, y le conecta otro, y se acaba esta pelea, la gana otra vez. Qué buena pelea de la UAS Rodríguez, aprovecha toda su experiencia, y ahí fue todo para el Angulo. Nunca encontró la manera de... Nunca encontró la manera de frenar a la UAS Rodríguez, y la UAS también entró en esa combinación. Parece que fue un volado de derecha lo que pone mal al UAS Angulo, y ya lo demás fue simplemente ejecutar golpes precisos. Y pues ahí vemos a la UAS con su mamá brindándole la pelea. Viendo la pelea, y qué mejor que con un knockout. Y bueno, vamos a escuchar las palabras del presentador. Bueno, ahí quedó la actuación de la UAS. Parece ser que fue mucha la ventaja que tenía en experiencia la UAS. La aprovecha, hace buen boxeo la UAS, y se lleva justamente la pelea. Y bueno, esperemos que se la hayan pasado bien en esta transmisión, en esta segunda transmisión de Bow Rage Online. Esperemos que la hayan disfrutado. Para todas las mamás en este 10 de mayo, hacer la aclaración que esta es la primera transmisión en vivo en la Arena Coliseo. Y pues estén atentos a la siguiente transmisión. Omar, algunas palabras que tengas que decir. Bueno, pues agradecer a toda la raza de Bow Rage Online que nos sigue constantemente. Y pues recordarle que el próximo 24 viernes vamos a seguir transmitiendo. Hoy, lamentablemente, como no nos tenían asegurados que íbamos a transmitir, no lo pudimos publicar tiempo antes. Lo tuvimos que publicar
lo tuvimos que publicar con poco tiempo de anticipación y como quiera, pues la gente respondió. Y esperemos que sigan siguiéndonos aquí, Bog Regio Online. Les vamos a traer más boxeo de Monterrey en vivo por internet. Esperamos lo hayan disfrutado. Pues somos Samuel y Omar Cantú. Esto es Bog Regio Online. Nos vemos la próxima. Tengan buenas noches.